último tema de este curso de Física 1 es el movimiento armónico. Un movimiento armónico se define como aquel en el cual la partícula o objeto que estemos estudiando, la posición de la misma se va repitiendo periódicamente en el tiempo. ¿Ya? A continuación vamos a poder observar algunos tipos de movimientos en la naturaleza que se pueden definir como un movimiento armónico. El típico movimiento armónico simple que se define en la naturaleza sería aquel en el cual una masa estaría unida a un resorte. Si estiramos esta masa de su posición de equilibrio, podemos observar cómo el resorte ejerce una fuerza recuperadora que hace que la posición de la masa se vaya repitiendo en las mismas posiciones periódicamente a lo largo del tiempo.